Estoy hablando específicamente, por ejemplo, el caso de Venezuela. ¿Tú crees que Venezuela es una democracia? Yo creo que está en crisis Venezuela. ¿Pero creo es que una dictadura que, o una democracia? Es que, ¿por qué esa binominalidad o porque, binaria? Porque generalmente cuando tú tienes una democracia es fácil reconocerlo, y cuando tienes presos políticos, cuando tienes violación de los derechos humanos... Que las he condenado públicamente, dicho sea de paso. Pero tú no reconoces Venezuela como una dictadura. Yo creo que Venezuela es un país latinoamericano que está en una crisis profunda, que yo creo que tanto el gobierno de Maduro como la oposición tiene una, y obviamente mayor preponderancia el gobierno que la oposición, una responsabilidad importantísima en agudizar esa crisis. Y yo realmente espero, al igual que los mediadores internacionales, que tratan de no ponerle estas categorías porque no ayuda a la solución del conflicto. O sea, si nos interesa la solución del conflicto... Es una opinión tuya, pero... No, es la opinión del expresidente de España, que ha tratado de mediar... ¿De Zapatero? De Zapatero. No, pero no es la de Felipe González. Que ha tratado de mediar... No es la de mucha gente, pero quiero discutir eso, pero te quiero discutir otra cosa. O sea, ¿quieres discutir eso? Pues si por algo me lo preguntaste. No, que tú ya dijiste que no va a ser ni democracia ni dictadura, va a ser una democracia en crisis. Pero me lo dijiste, es un país en crisis. Tú me dijiste porque querías, me imagino, debatir. Sí, pero quiero ir a otro punto ahora. O sea, mismo. Lo tiras y luego... Si quieres responder más, por favor. Tú ya dijiste que para ti no es ni democracia ni dictadura. Entonces, está en un tránsito peligroso, y yo creo que eso para nosotros, quienes no consideramos que esa es la forma de hacer gobierno y que la criticamos públicamente, como lo hemos hecho, representa una triste encrucijada. Ya, ¿no? Porque por un lado están los intentos de una parte opositora, no toda, una parte opositora que ha insistentemente ido en una línea de golpe de Estado desde hace muchos años, no desde ahora cuando se agudizó la crisis, sino desde hace ya más de 10 o 15 años. Y por otro lado, yo valoro mucho su entrevista. O sea, yo creo que él da un testimonio que efectivamente a todos nosotros nos hace pensar, sin el conocimiento que él tiene, ¿no? Porque él estuvo ahí. ¿Cómo hacer para que se solucione? Pero es que él tampoco reconoce una solución. Oye, pero son elecciones amañadas. Hay presos políticos. O sea, ¿qué más quieres? Hay una elección que se anticipó. ¿Quién ha defendido a la oposición? ¿Qué más quieres para hacer una dictadura? Pero yo no estoy defendiendo a Venezuela. No sé por qué me asignas pero una defensa. ¿Pero por qué defensa? No le dices a la dictadura, dictadura? ¿Por qué? A ver, ¿elecciones amañadas es democrático? Yo no creo que ninguna elección que no sea convocada libremente sea algo que yo desee en mi país. Y si no hay elecciones libres, ¿puede ser una democracia? ¿Qué es lo que es una dictadura? Es que mi impresión es que lo que ha llevado adelante la Venezuela ha sido un proceso de profundización de crisis entre ambos bandos políticos. ¿Puedo seguir ahora? Porque ya tengo claro tu respuesta, digamos. Sí, y yo no la defiendo. O sea, quiero dejarlo bien claro. Yo en ningún caso defiendo lo que ha generado Maduro en estos últimos cuatro años. Ok, pero no le quiere decir dictadura, no hay problema. Es una...